Hasta los 35 años estuvimos aquí. Ya pues ya se marcharon todos, o sea, y nosotros también. Fuimos a Huesca a pedir la carretera y la luz. Y les llevemos un jamón, perdices y de todo. Se comieron el jamón y las perdices y la carretera, ¿ves? Ni luz ni carretera nos dijeron. Porque entonces dijimos, sí, pues ya aquí a marchar y la aceptemos. Esto, antes de que lo hormigonaran, esto sí que era peligroso, porque cuando llovía aquí se te va el coche y claro, si se te va, ahí te puedes ir para abajo y vas así navegando, porque con el barro realmente es difícil, tienes que luchar contra muchas, o sea, aparte de tener... Lo primero es tener dinero, algo, o saber hacer las cosas. Y luego también el mayor enemigo de estos sitios, ¿sabes cuál es? Uno mismo. Claro, si tú no tienes la voluntad y las ganas de y tener las ideas claras de hacer las cosas, pues se te apodera todo, porque abajo todo es más fácil. Esto estaba abandonado, mira, por aquí no podía pasar ni un coche. Y ahora pues se ve la casa que está cobrando vida otra vez. Bueno, pues esta casa la arreglo yo para los antiguos dueños, bueno, para el hijo del dueño, que hemos hecho un trato. O sea, yo les arreglo esto y a cambio me dan una finca y los corrales de la casa. Nada y se abandonó todo, pues sobre todo la gente de antes lo ve imposible que se pueda hacer nada ahora. Y cuando lo ven realmente que se puede, pues entonces dicen, ay va, pues mira. Pues mira, esta chimenea la remodelé porque decía el hombre que siempre hacía humo. Y esto es lo único que hemos conservado de lo que había aquí, todo lo demás es nuevo, porque el tejado no estaba, estaba aquí un tabique. Estas zonas se abandonaron porque eran muy difíciles de vivir, la gente se fue, eso es lógico. Pero nada más que se fue, se abrieron pistas en todos los pueblos. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, tal como lo veo yo, en España en general no hemos sabido gestionar los recursos que teníamos. O que todavía tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, se abandonaron los pueblos y se abrieron pistas para sacar toda la madera que había en el municipio. O sea, para decir, bueno, ¿qué es lo que hay? Llegar, coger y marchar. Toma el cemento y me voy a cerrar eso. ¿El cemento para dónde? ¿Para aquí? Toma, para que tengas dos sacos, dos calderos. Espera. Con Rafa el primer día la casa, bueno, todas esas paredes no se veían, y había hiedra, ¿ves cómo está esto?
Porque esto al ser más bajo había piedras y zarzas que hacían 2 metros más de espesor y no se veía la casa. De media ceja. A ver. Hombre, porque aquí con dinero no lo puedes hacer. Esto con dinero no se hace. Ni puedes contratar a gente para que te suba a trabajar aquí, ni si lo empiezas a pagar yo. Yo soy un obrerito. La carretera y la luz, nada más, carretera y luz. Pero que aún no han venido. Si aquí esto hace la carretera, pues con las palas y pagadas y de todo. Los de a vacas y el que arrendó las tierras es los que más han hecho. Y ahora dicen que la harán, pero el alcalde de Santa Lista dice que sacará presupuestos, ya veremos si saca o no saca nada. Son obras ya de las primeras, ¿eh? Del pueblo. Chiquita. ¿Ha llegado? Por aquí el tractor sí que tendrá que parar cuenta. ¿Eh? Tendrá que bajar por ahí, por ese canto. Aquello tanganea. Ah, sí. ¿Pero lo veis? No. Le he metido hasta 10.000 kilos, le he metido. Se pasa 6.000. Ah, para 6.000, pues. ¿Me paraba a cargar arena en grau? 9.900, no sé, me van. Oye, papá, pongo aquí una esquerola para lavarla, ¿no? Vale, vale. Déjala ahí. Pues es agua de obra lo que tenemos. Y ahora lo que estamos intentando es meterla ya en la casa. Que de hecho ya hay una manguera enterrada por ahí. Aquí le limpiaremos ahí eso para que la manguera arre. ¿Mañana aquí o qué? ¿Mañana aquí también o qué es eso? Sí. ¿Y votar? ¿Y votar? ¿Qué? Podemos llegar. Rafa dice que se quiere ir al mediodía. Pues nosotros al mediodía. Sí, nosotros también. Vamos haciendo ya. Ya se llega de muy bien para votar. ¿Eh? Hombre, ya estás hecho también. Que si no llegamos, no llegamos, ¿eh? Igual hará lo que quieran. Igual hará lo que quieras. ¿Cómo están por ahí? Si no llegamos, Rafa, papá, mi caballera seguirá todo igual, ¿verdad? Mi padre vota para el Rajoy y yo para el Zapatero, así que. Uno a cada uno. Si no llegamos, se queda la cosa igual. Igual. La verdad que da, igual da uno que otro. Entonces Rafa quería comprar, pero a mí vender es que. Es que es para nada, ¿no? Dices, bueno, pues sí, está vendido, ¿y qué? Pero ¿y cuánto vas a pedir por esto? Porque tampoco son cosas que tengan un valor en sí, ¿no? Y entonces, como él me explicó, pues no sé, pues le dije, digo, venga, pues si tú tienes una ilusión, yo tengo otra, que es recuperar esta casa un poco, ¿no? Y entonces, pues así, hacemos dos sueños, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que hicimos. Al final, hombre, costó llegar al trato, claro, porque pues cada uno valora un poco. Rafa valoraba su trabajo, nosotros valorábamos un poco pues lo que le ofrecíamos, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Y aparte nos estamos llevando fenomenal, ¿verdad? Y estamos llevándolo adelante.
hacemos un poco de... No nos queda la otra. Claro. Podríamos desviarnos más, pero con la piedra esa... Métele... Pero ahora ha sido cosa de la gente joven, que ahora han ido viniendo la gente joven y parece y les hace gracia. Y entonces es los mayores cuando nos hemos eso más, porque si claro. La gente joven no nos ayudarán, entonces no. Entonces ya no sí. Tenían que hacerlo. Porque decíamos, para nosotros, pues si estos, porque eso se ha dicho siempre hasta ahora, pues sí. Si esta gente joven no tiene interés, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero mira, sí. a todos les hace ilusión de volver. Sí. Aquí hubieran vivido bien cuatro o cinco casas, cuatro o cinco casas conteniendo animales y eso. Pero sí. Lo que pasa ya, sacando los maestros de los pueblos, pues todo eso tienen que llevar a los críos a otro sitio, no pueden estar con ellos. Pues eso ha sido lo peor que han podido hacer, sacar los maestros. La forma de vida, eso lo vivían dos o tres casas. Que antes sí. Cuando no había otras cosas, pues la gente se aclimataba a lo que había, pero cuando ya hubo otra manera de vivir en otros sitios, otra forma de vida, pues así lo hicimos. Sí. Claro. Eso pasa pues como ahora les pasa a los extranjeros, a los que vienen aquí, pues también ven otra forma de vida en otro sitio, pues oye, se arriesgan, fíjate a lo que se arriesgan, a venir las pateras estas y eso. Era la abadía, fíjate cómo se ha caído. Por esta parte de aquí tú se caía todo, ¿eh? Se cae más. Ya encontraremos otro. Espera, Josefina, tú ahora me eches por aquí para que sí. Tú coges el madero, para apartar un poco las barcas y nosotros pasamos por abajo. No, así, sí. Un poco echada. ¿Sabes lo que te parece, Josefina? ¿Qué? De esos que van a explorar terrenos con ese gallato así. Una abuelita dice que va con el palo medio echada. La escuela se ha caído toda. Al Milano la no. ¿Ya? Sí, la escuela sí. ¿Y la llave? ¿Qué ha pasado? Las llaves porque no hay ninguna por ningún sitio. Han desaparecido todas. Fíjate. ¿Subimos al campanario o qué? No, yo no. La Virgen está en casa de San Radico, la Santa Eulalia. Sí, lo que es, no sabemos dónde está San Blas. Se lo llevaron. Ah, San Blas se lo llevaron. Sí, San Blas no lo buscarás. Que no y San Antonio se ve que lo tienen desde Castillo, ¿no? Sí. Ostras, aquí, ¿ves? Aquí te falla un pie y vas abajo. ¿Adivina? Sí, sí. Falla. Porque no tengamos que venir a buscar, no sé, con un helicóptero. Pues Adivina, a ver si tenéis que llamar. Uy, Ray, que no hay gente por que ahí. Que subir a uno, pero bajar será peor, ¿eh? Bajar será peor, ¿eh, nenas? Sí, me parece. Hemos llegado al campanar. Yo la cartera no he perdido por abajo, ¿eh? ¡Bien! Así que se ven los tejarrotos, mira, Judy. Las que se han mira, caído. Pero la vuestra no se ve mal. La nuestra no se ha caído nada. Y se oye, que bien se oye todo desde aquí. Esta manguera y el tubo este me parece que no nos pasa esta manguera. Aunque rompamos el hormigón, vamos a romper el hormigón, pero el tubo seguirá estando ahí. Pero que para plástico lo raspo con la paleta, tampoco es duro como para los que esté un poco sápido. Pasado. Y aún así, que esto si lo tuviéramos que era raíz, pues lo cortaríamos allá y aquí y lo sacaríamos y ya tendríamos hueco, pero, fíjate. Sí, hombre, si es una raíz. Que sí, que es una raíz. El ayuntamiento pone el material y nosotros la mano de obra, el peonaje. El peonaje. Bueno, pero ni siquiera, el ayuntamiento nos llevó el agua hasta un punto. Ah, sí, es verdad. Y el resto todo material y mano de obra, desde ese punto para ahí lo hacía. Es que es algo que pasa que ya, como ya se habían hecho las elecciones, pues ya se quedó todo...
poder ni mover otra vez. Nos obcecamos en que parece que hemos venido aquí para siempre. Ah, no. Y vivimos como con esa idea. Ya, ya, ya. Y entonces eso nos hace acaparar mucho más. Sí, más de lo que necesitas. Porque claro, sí. Está bien decir, oye, pues tener algún ahorro, alguna seguridad, ¿sabes? Pero a partir de ahí, chico, la vida es esto. Si yo puedo tener una pala más buena que una más mala, estoy viviendo en eso. ¿Para qué me voy a ahorrar 2 pesetas para tenerlas en el banco? Que sí. Si puedo estar mejor viviendo con esa pala. Bueno, el un poco el ejemplo de la palica un poco justo. No, pero chico, ahora estamos en esto, pues hay que poner. Que sí. Ya se nota la paliza de esta mañana. ¿Y el sapo qué? ¿Qué? ¿El sapo qué? La ¿El sapo qué sapo? Pues por eso no podía subir. ¿Qué pasó? Digo, no tengo cojones a subir la carretilla arriba ya. Este apolo que sapo, pues este ha fenecido, ¿no? Sí, pues ha caído ya muerto porque. Este ha venido ahí dentro. Sí, o sí. O sea que lo hemos hormigonado. Sí. Si saca piedra, le pondrás un tubo, ¿eh? Sí. Claro. Y el hogar, y el, eso ahí. Ahí metida. Ahí metida. Esta piedra también la tendrás que cascar, ¿no? O dejarlo un poco alto. O dejar un poco alto para no tener que picar esa piedra. Pues mañana le daré una radida a todo esto. Ya para que quede radido y limpio. Pues nada más metemos aquí un puntal así y ya está. O se cruzan los dos. Había 10 panes. Pues mira cuántos has hecho. Que ya dijeron que no. Hola. Muy cabrón.
Dale la vuelta. Esto solamente lo hace el fuego ya. ¿Va a quedar todo para la noche y para mañana? Sí, para mañana, así que va a quedar. Sí. Espera que me levante yo de aquí, ya verás. Lo que va a quedar. Mira el perro que cara hace cuando le enseñé los huesos, cómo los he dejado yo. Pero estamos muy bien, ¿eh? Y al año que viene que volvamos otra vez todos aquí con 72. ¿Qué quiere un pelón? Te suena un tiempo, ¿eh? Ya verás, chócate, ¿eh? Lo matas. Pero ya no, ¿eh? Que me salga una cosa rara. Bueno. Para que me caiga el agua. Ojo, no te des con las plátanos. ¿Te puedes caer el agua? ¿Eh? Bueno, ¿lo vamos a pescar? Vale, para que no. Tíralo lejos. No, están allí, no. La sala allí, para que tengan... ¿Aquí abajo? ¿Ha picado alguno o no? Joder, ahora baja más rápido. No. Un poco éxito. Bueno, tengo aquí uno, ¿bien? Hombre, pero es que hay que esperar. Esta la que no tiene. Ese es el de ayer. Y el de ayer es malo. No vale. ¡Eh, lo ha pescado! Muy bien. ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Ha pescado Javier! ¿Está vivo? Claro. Mete el dedo, ya verás. ¡No! ¡No, papá! No me toma el cambiante. Igual ahora es el cambiante. Camina solo. Lo puedes coger. A ver, pues ahora me refleja la luz. Este es auténtico. Mira qué majo. Pues tenemos que mirar alrededor. Casi, casi lo hemos pisado. Este parece majo. Este está sano, sano. ¿Y ves cómo te dije yo que no está siempre solo? Siempre en el otro lado. Fíjate qué muro que tiene más de un metro de ancho, pero bastante más. Esto lo han reconstruido, ya te digo, un poco, no todo, porque eso de abajo no está hecho, eso estaba aún. Porque ahora ves, se las ha comido un poco el tiempo, pero vamos. Yo no sé antes lo que hacían, los años que esto tiene y cómo lo trabajaban. Y aquí estarían, pues fíjate, sin médicos ni nada. Cuando se enfermaran, o se curaban o se morían. Pero que no, estarían sanos aquí. No les cogería muchas. Se morirían de mayores. Esto es una hueá que marca los linderes con otro vecino. Y pues no lo había visto yo. Mira, si llevo años aquí y hoy le he encontrado. Esto es una hueá. Que marca aquí con caseta o rame, con caseta y rame. Esto de abajo es nuestro, pero de aquí es de caseta y rame. Pues mira, esto lo plantan con dos testigos. ¿Lo ves aquí? En Ronaus también, Tiene uno por cada lado. Y es una piedra que la parten por la mitad. Y ahora si esto levantaran para ver si era buena... Tienen que sacar los dos testigos y juntarlos. Y entonces la piedra une, igual que estaba antes. Y así vale. Esta huega siempre es una huega que nunca la pueden cambiar.
Bueno, pues ya hemos encontrado otra cosa. Es una piedra de cal pura y entonces es muy fácil de trabajar y pesa muy poco también. Luego el calor no la raja ni la hace calentar ni nada, entonces se empleaba para cosas de chimeneas y para los hornos de pan. Aquí en este pueblo todos los hornos de pan están hechos de esta piedra. Luego irán, ves, con esta fajada pues se hacen así unas tocodumetas. No te lo vas a creer. ¿Qué? Pero mira. Y no he medido nada, Mira. Abajo te has hecho el rosco. Sí. Pero ojo. Ojo. En año y medio hemos acabado la fase de rehabilitación integral de lo que son el nuevo barrio. ¿Eh? Y podemos pensar en política, en los ratos muertos que tengamos ahí en la era. Y entonces podemos pensar si te quieres presentar para el alcalde. Ah, bueno. Sí, sí, eso ya es otro tema. La que presentase para el alcalde, Rafa, aquí. Bueno, no lo sé, pero vamos. Sí, ya más, ya está. Pero el momento es que no hay lugar para pensar, ¿no? Yo es que digo, si es que no. Ahora es trabajo duro y ya está. Sí, sí.